auto es un Dallara, hoy en día el fabricante más importante en monopostos que hay en el mundo. Ingenieros como Enrique Scalabroni han trabajado en el diseño de este tipo de autos. El motor es un diseño de Oreste Berta, reconocido motorista no solamente en la Argentina, sino que mundialmente. Y bueno, conjuntamente con ese equipo, tanto un chasis Dallara como un motor Berta, es que se puede conjugar semejante capacidad de performance. Justamente fue Oreste Berta el que diseñó el motor más potente en Fórmula 3 a nivel mundial, erogando una potencia aproximada de 260 caballos de fuerza. Hola, la verdad que espectacular, te felicito, el trabajo es una cosa de loco, no pensaba encontrarme con algo así. Está muy lindo, muy bueno todo, y bueno, ya estamos para darle marcha. Ver esto en Argentina es un sueño. Como está este auto, es... Yo tengo 60 años y me acuerdo cuando llegué a Inglaterra por primera vez y vi un Fórmula 3, era como si, viste, correr en ese momento, correr en la Rauro y Fórmula 3, y era como, bueno, habían venido acá a la temporada europea, viste. Si uno tuviera la posibilidad de manejar un auto de esto, después nunca más te creo acá. Realmente sí. El mejor auto de carrera que he manejado. Porque inclusive he manejado un Fórmula Nippon, que sí, tiene más potencia, es un auto más rápido, pero la realidad que la sensación que te da el Fórmula 3 es increíble. El auto lo encontramos en condiciones de competición. Claramente venía de competir 15 años en la Fórmula 3 sudamericana y a mi gusto estaba en condición competición. Claramente cuando llegó el auto a Buenos Aires dimos 4 o 5 vueltas acá en el autódromo. La verdad que hicimos muy buen tiempo, pero a mi entender el auto no estaba en condiciones como para poder seguir usando, y es por eso que decidimos restaurarlo por completo. Empezamos la restauración aproximadamente cuando comenzó la cuarentena. Fueron 10 meses de intenso trabajo, de mucha acción, de ponerle cabeza y mucha pasión. Bueno, llego porque justo estoy trabajando acá dentro del autódromo y un día vi pasar el auto, hace como un año atrás ya, como en marzo, y dije, uy, voy a ver ese auto. Y ahí, bueno, entablamos como una relación profesional con Omar, que yo lo conocía de antes, no habíamos tenido una relación de trabajo nunca, habíamos charlado algunas veces así de auto, de cosas del ambiente, y bueno, se dio para que me ofreció hacerlo y bueno, acepté de inmediato. Contamos también con el apoyo incondicional de Orestito Berta. Como les comentaba, el papá fue el que desarrolló este magnífico motor y también gracias a él nos impulsó y mucho a que día a día y cosa a cosa que iba apareciendo en el auto nos iba motivando más a poder seguir desarrollándolo de la mejor manera, con la mejor calidad técnica y con el apoyo incondicional también de él. Cuando dimos esas pocas vueltas en marzo del año pasado, me hizo un clic la cabeza y sentí la necesidad de que para utilizar el auto en su máxima expresión me tenía que entrenar mucho física y mentalmente. Por eso inmediatamente comencé un entrenamiento intensivo con la gente de Acumen, que la verdad que voy todos los días a entrenarme con mucho entusiasmo y mucha perseverancia. Como también me enseñó el automovilismo, ¿no? Siempre digo que es lo mejor que me dejó. No sé si voy a poder hacer el tiempo de un chico de 18, 19 años en el estado pleno de un deportista, pero créeme que les voy a dar batalla. Correr en Fórmula 3 sudamericana siempre fue mi sueño. Lamentablemente, como les contaba, nunca lo pude hacer básicamente por cuestiones económicas, y me desempeñé en categorías de turismo,
y algún que otro monoposto al final de mi carrera. Y ahí es cuando me quedó más todavía la asignatura pendiente de decir, algún día voy a tener un Fórmula 3 sudamericana o un Fórmula 3 europea para poder darme el gusto y competir o entrenarme de la mejor forma. Por último, quería agradecer. Primero agradecerle a Dios que me da la oportunidad de poder darme este gusto. Segundo, agradecerle a mis padres que me apoyaron desde muy chiquito. Yo empecé a correr a los 12 años, o 13, ya no me acuerdo. Y en aquel momento los padres te tenían que firmar una autorización para competir en categorías nacionales. Y les quiero agradecer profundamente a ellos porque si ellos no me hubiesen firmado esa autorización, yo no estaría acá. También a mis hermanos que me apoyaron y me acompañaron en muchísimas carreras y me levantaron en algún momento de bajón que he tenido como para que pueda seguir adelante. Y si me remonto al día de hoy, también le quiero agradecer a mi mujer y a mi hijo que me motivan permanentemente para que pueda seguir en búsqueda de conseguir el logro que te genera la pasión, la búsqueda de la pasión permanente. Sin ellos me sería muy difícil. Y les dejo también un poco el ejemplo a ellos dos de lo lindo que es luchar por la pasión de uno. Y como párrafo final, me gustaría también agradecerle a todos mis sponsors, a todos ellos que me acompañaron durante casi mis 25 años de carreras en autos, que mal que bien traté de hacer lo mejor que pude. Siempre di lo que más tenía, lo que a veces hasta un poco más de lo que tenía. Pero sin ellos me hubiese sido también muy difícil poder lograr subirme a la cantidad de autos que me subí a lo largo de mi trayectoria. A mis amigos, a mis mecánicos, a mis ingenieros, a todos los que me acompañaron durante estos años, no voy a volver a correr, pero por lo menos me estoy dando este gusto de frutilla del postre de mi carrera deportiva.